¡Comienza el espectáculo! ¿Pero este hombre sabe lo que hace? Todos los vendajes para que se vea que todos están bien puestos tal y como se pusieron. Una bufanda negra que se puede ver, que no se puede ver a través de ella, evidentemente. Ahí estaba el forro polar, cinta americana que va a proceder a quitarse a pesar de lo doloroso que estaba, lo cual da fe. Un fuerte aplauso para Víctor Ferro. Ahora vamos a coger otro de los voluntarios, de los que me quieren poner a prueba, y van a vendarme de una forma diferente. Y vamos a intentar dar otra vuelta, ¿vale? Quiero que quede muy claro, tanto ahora como para la siguiente vez, que me miréis en las orejas y que no tengo ningún pinganillo ni nada así. Así que... Absolutamente nada. ¿Quieres ver nada, aquí? Sí, nada. Nada en absoluto. Muy bien. Bien, muy aseado. Sí. Muy bien, sí, perfecto. Bien, vale. No he dicho absolutamente nada en ningún momento. Y que estaba sin ver absolutamente nada y nadie le ha dicho nada. O sea, doy fe. Y el vehículo no estaba tocado para nada, ¿de acuerdo? En primer lugar... Va a tener guía la peluquería. Es un número de magia, es un número de cariño y más pequeño, sí. Más antes de que por abajo me un poco el aviso, por abajo me entra luz. Igual que ahí está, trabajamos con luz del día. Vale. Le vamos a poner una llamada en el foro polar, sin ningún problema. A ver, todo el mundo a la espera, por favor. Y de nuevo vuelvo a pedir, bueno, dos cosas. Primero, un fuerte aplauso para Víctor. Y segundo, que subáis todas a la acera por vuestra propia seguridad, por favor. Pues realmente la conducción ha sido fantástica, como han podido presenciar desde el principio con la plastilina, la cinta americana y este pasamontaña que lleva, era imposible que pudiese ver nada. Yo he estado intentando ver detalles tanto del cámara que estaba en el interior como el que nos acompañaba en la parte izquierda de Víctor, para ver si encontraba algún detalle que le pudiese dar pistas, pero desde luego en ningún momento ha sucedido eso y es espectacular lo que hemos visto con Víctor, que haya podido conducir de esta forma. Felicidades. Es quitarme todo esto para que veáis que toda la forma de vendarme está tal y como se puso, en ningún momento se ha tocado y nunca he acercado las manos a mi cara hasta ahora.
Bien, está todo tal y como me lo puso. ¿Sí? Me corta el pelo. Bueno, pues mira. Que siga después en su sitio. He visto una cosa maravillosa. A mí no me ha dado miedo ninguno. He ido muy segura, porque lo llevaba muy bien. Ahora es cuando creo la magia, de verdad que sí. Sí, sí, no se veía nada, eso estoy seguro. No sé cómo lo habrá hecho, eso es lo que no sé, pero lo que sí es que no veía. Bueno, yo sabía que iba a conducir con los sin ver y desde luego no me quería montar de ninguna manera porque no me fiaba. Y me ha sorprendido muchísimo y desde luego es espectacular, no puedo decir más. Hombre, la verdad que se veía complicado porque le han puesto un mogollón de cosas en la cara y era imposible que viera. Y bueno, yo no estaba dentro del coche, pero por lo que han cerciorado la gente que iba dentro, no le han dicho absolutamente nada, o sea que se ve que él lo ha hecho, no sé cómo, con magia supongo, pero que eso no ha ayudado de nada. Creo que la ha hecho muy bien, increíble, porque lo que llevaba puesto me imagino que no ha podido ver nada. Y nada, pienso que no hago el truco, no lo sé. Me queda asombrada. Quiero volver a agradecer, tengo que agradecer a tanta gente. Quiero agradecer a catedrático de matemáticas, periodista de la SER, a nuestra querida profesora de autoescuela. Quiero agradecer a la Guardia Civil, que la ha estado escuchando cómo me ayudaba, aunque todavía no he tenido el placer de conocerlos. Luego también a todo el pueblo que me ha acogido aquí y que he notado que me ha seguido. Y claro, al ayuntamiento también. Y bueno, espero que en sus casas pues hayan disfrutado de esta nueva experiencia, viendo que apurando los sentidos al máximo puede dar la sensación de que se tenga un sexto sentido. Gracias.